Eso se lo está diciendo, mira, ¿sabes a quién? ¿A quién? ¿A quién él le tiró esa barra? ¿A quién? Di un nombre, di el nombre. Va a tirarle aquí al medio. ¿A quién? Va a tirarle al medio y quiero ver tu cara, tu reacción. Práctico. Y es cristiano. ¿Qué? Es No quiero que me grabe. No quiero que grabe mi reacción. ¿A quién? Dilo. Voy a grabar su reacción aquí. Práctico le tiró. ¡Dímelo, Corillo! ¡Oye, hoy es viernes! Estamos activos, Corillo. Mira que esta gente que está bien activo. Corillo, hoy es viernes. ¡Viernes de Sancocho! ¡Bayamón, Puerto Rico, la capital de toda Latinoamérica! Sí, de toda Latinoamérica. Desde Brasil, con Puchu. Sí, sí. Oye, Buongiorno. ¡Llegó el Sancocho! ¡Dímelo, que ropi! Oye, que es la que hay, Corillo. Espero que la estén pasando bien. Tengo los dedos así porque me ve esta mano. Y... Yoda. Yoda ahora. Yoda. Saludos. Sí, como Yoda. Qué sangre, ¿no? Partiste. Sí, sí. Me la ese chiste como que... Yoda yo creo que no tiene ni cinco dedos. Yoda. ¿Como tú? Yo tengo cinco zánganos. Sí, pero tienes dos juntos. Los contó. Yo tengo cinco... ¿Qué es la que hay? Okay. ¿Qué es la que hay, Keropi? Cuéntame. Mira, Corillo, vamos a estar dando hoy de práctico, pero antes que todo, sí, de práctico, práctico, son un tema nuevo que se llama No Te Duermas, y no es el show, que lo cancelaron hace como 7000 años atrás. Ya entre 7000, ya. Oye, este práctico, ya, con estos títulos, oye, está matando. No sí, te duermas. Sí, no te duermas. Ok, ok. El tío está soltando su carnalidad. Sí, yo no sé qué está. Y ese pasaba viendo eso. Nunca lo vi. ¿Tú nunca viste No Te Duermas? Yo no lo vi, mi país, yo creo que lo veía. Ya. Yo nunca vi No Te Duermas porque a mí en casa no me dejaban ver No Te Duermas, por eso era pecado. No era pecado en verla porque en mi casa no estaba como esa mentalidad, pero sí, eran programas como que para adultos porque se ven un chorro de mujeres en bikini, ya tú sabes. Yo nunca vi eso porque... Tú no habías nacido, tú eres un feto. ¿En qué año fue eso? ¿En qué año fue eso? 2020. Yo no sé, pero tú no habías nacido, loco, cuando No Te Duermas lo cancelaron. Tus papás ni se conocían. Bueno, cuando ustedes veían... Con No Te Duermas pegó Samuel Hernández. Eso tuvo que ser el 2001, 2002, por ahí. Samuel Hernández le levantó mis manos. Yo sé quién es Samuel Hernández, pero que no sé cuándo pegó. Pero él pegó como en el 2001, 2002. Pues eso es lo que te estoy diciendo. ¿Cuánto nació? Este nació en 2000. So que tú me estás diciendo que la... No, este nació en el 2000. No, yo salí en el 99. 2000. En el 99. Tenía un año, loco. Yo no me acuerdo de eso porque yo no había nacido tampoco. Estás loco, Sacho. Cuando yo nací, tú tenías ya como 40. Ah, no le falta respeto a Steven. Yo tengo 18. Es más, si Steven tiene 40, tú no puedes faltar el respeto a los adultos, canto loco. ¿Qué te pasa a ti? Pero, niño. ¿Qué niño eres? Papi. Faltando el respeto a los ancianos. Cuando ustedes veían No Te Duermas, las modelos que estaban en ese entonces, ahora supuestamente... Disculpa, a la que tú eres bien ridículo. Yo dije anciano. Que yo creo que te llevas a ti son como 2 años. Y André. No. Ay, ustedes son bien viejos. En verdad. ¿Cuántos años? Mira mi cámara aquí. No, vamos a hablar de años. Aquí no se habla de años. Tengo aquí un montón de... O sea, yo llevo aquí haciendo sancocho del tiempo y estaba buscando mi cámara. Yo tengo 34 años. No, chico. Era para que la gente pusiera. Sí, ok. Vamos a poner. Ponga, no diga el tuyo. Yo no voy a decir. Ya ustedes saben porque Keropi ya lo dijo que tiene 34 años. Uh-huh. ¿Cuántos años? Quiero que ustedes escriban en los comentarios. ¿Ustedes piensan que tiene Steven? Ya. Yo soy un baby. Vamos a ver lo que la gente va a decir. Que estoy Oye, loco por terminar ahora mismo y subir el podcast. Sean honestos. Sí, full, porque full. Tú sabes que los honestos van al reino de los cielos. Obligado. Yo soy tan viejo, loco. No. Bueno, cuando ustedes vean No Te Duermas, las modelos que salían ahí, supuestamente ahora mismo son tatarabuelas ya. Bisabuela. Las modelos están en el home, en un home. Tacho, cuando ustedes vean las modelos de No Te Duermas... Ahora son modelos de Medicare y de Triple M. Salió de la anuncio. Esto es un clásico y nosotros también.
Entonces los modelos ahora siguieron trabajando. Tú no sabes qué es eso porque tú no ves nada. Tú no ves nada. Tú estás fuera y lejos del mundo. Es que el único que ve cosas aquí locales es que eres tú. Porque yo apoyo lo local. Sí, tú lo que eres un americanito. Sí, americanito. Que lo que te gusta apoyar es los gringuitos esos de Estados Unidos. Yo apoyo lo local. Él veía y que Barney, Disney Plus. Porquería. Qué porquería. Papi, Doki. No sé. Doki eres tú, porque yo no sé ni qué es eso, en verdad. ¿Tú sabes quién es Doki? No, para nada. Que... Oye, vamos aquí. Dale, tenemos que hablar de esto. Mira, llevamos aquí 7 minutos. Corillo, gracias por aguantar 7 minutos y todos los minutos que tú aguantas constantemente aquí con nosotros, porque gracias a ti nosotros estamos aquí. Y también, gracias por darle play a este podcast que tú siempre das claro, play. Claro, agradecido. ¿Me entiendes? Porque ese tiempo es valioso y la gente dice, vamos a ver a esta gente hoy. ¿Me entiendes? Eso vale un mindo. Y mira los shows que tú tienes allá afuera. Oye, tengo shows de Estados Unidos. Mira, Corillo, voy para Orlando el 13 de abril. Orlando. Voy para Tampa el 14 de abril. Tampa. El 10 de abril voy para New York, Bronx, New York. Y el 28 de abril voy para New Jersey. Me parece perfecto que Puchu ponga un video cuando estamos aquí. Es que es loco. Se dio play off. Él no es loco. Tiene problemas y tienes que respetarlo. Pues mala mía. La gente con problemas hay que respetarlo. Sí. Es que es loco. Lo que pasa es que si tú tienes una falta para mí, discúlpame, Puchu. No, yo te disculpo a ti. Es que una falta de respeto que él venga y te diga cosas a ti si sabes que tú tienes problemas. Ok, mira, discúlpame. Seguimos con lo que estabas diciendo. La cosa es que vamos para allá, para Estados Unidos. Nos vemos ahí. Quiero reírme tour en USA. Vamos a hablar de práctico, Corillo. No te duermas. Exacto. Quédate despierto para que puedas escuchar lo que vamos a hablar ahora. Mira, ya la gente tiene ojeras de ver ese tema de nuevo de. Acho, déjame ver si sale de story. Iba a buscar el story. Oye, que by the way, tengo el Durac de Soku. Soku me regaló este Durac. Oh, papi, que sale. Ah, qué brutal te ve, hermano. Es innovador. Gracias. Yo quiero que ustedes vean esto. Ok, práctico saco un video nuevo que se llama No te duermas. Aquí estoy enseñando. Voy a enseñar como un preview rápido. Creo que el feature, él tenía un featuring. Pero lo voy a quitar rápido porque si no me pueden dar. Tiene remix. ¿Ah? Hablé con él ahorita, me dijo que viene remix. ¿Con quién? Con la Apple. No. Dile. Este es French. Para golpearme. No, pero eso es para dormir. Melatonina. Con melatonina. Estamos al revés, qué bruto. No, esa es una tiradera. Va el gangster para el tema remix. Porque el gangster que tenía el. Está bueno. Ahora viene, sí. Panador PM Remix con. Ya. El gangster. Sí, está bueno. Nos vimos con un viaje de tripeo y dimos todas las PM. Sí, todas las redes. Dimos a redes. Por montarse la práctico, nos montamos. Se lo vamos a montar la práctico porque práctico, escuchen esto. Práctico anoche. Y la tajina creo que va a salir en el tema, por si acaso. Wow, qué lindo. Espérate, que no vayan a demandar después. Práctico subió una broma anoche diciendo que salía hoy el tema. Ajá. Y entonces, él se grabó acostado en la cama durmiendo así, mira. Escucha la voz. No te duermas, ya está por salir. Pues si está... plataforma digital. No te duermas, pues si está por salir. Tremenda promo. Así todo dormido, mira. Miel está en YouTube. Está en así YouTube. Estén pendiente a eso. Estén pendiente. No te duermas, mi hermano, no te duermas. Él está dormido. ¡Él está dormido! Está diciendo a nosotros. El video tiene los ojos colorados así como... Ahí, papi. Tenía que hacer esa promoción por la mañana. Despierto, exacto. Oye, tenía que subir la promoción de día a las 12 de la noche. Como que él en el sol. No te duermas, quédate despierto. Pero lo subí acostado así, con el aire prendido, arropado. No se ve casi. ¿Y si no lo hizo él y lo hizo otra persona? Porque él ya estaba dormido. No, ni para tanto. ¿Qué ustedes piensan del tema de no te duermas de práctico? ¿Qué ustedes piensan? En verdad está medio flojo. ¡Ea! ¡Madre! Práctico, esta gente es lo que te hace falta de respeto. Práctico, él sabe que es flojito, como que... Práctico, yo no soy parte de nada de esto, ¿viste? Pero tú me diste eso también, ¿no? Digo, eso es Puchu. Tú me dijiste que íbamos a hablar de eso. No, pero yo no te dije que yo iba a decir eso. Tanto embustero. Oye, tú me dijiste que no lo diera. Yo lo escuché. Y él te dijo, vamos a hablar del tema flojo de práctico. Exacto. Y yo guardé, y tú dijiste, no te duermas. Y él, tú no sabías ni el tema que había salido. Es verdad. Tú me habías hablado de hablarme de amor. Y yo, chicos, eso salió ya hace como un mes. Este se durmió ya. Hablen del tema. Están chareando ahí. Dale, habla. No, saludos, mi nombre es Steven Pantojas, productor musical. Pienso que
práctico en su desarrollo musical, está llevando una línea. No seas tangano, Puchu, no te duermas, dale. No, no, pero en serio. ¿Y promoción del tema? Ah, ¿verdad? No, pues te tienes que ganar. ¿Cómo sería una buena promoción del tema de práctico? La broma así, no, ¿verdad? Tú sabes cuando tú quieres cerrar los ojos y como que no te puedes dormir, estás como que en esa batalla. ¿Nunca te ha pasado? Ay, sí, sí, sí. Loco, horrible en las clases. No te me digas que tú te duermas escuchando la canción de práctico. Sería como que algo súper irónico. Sí, sí, bueno, él sacó uno anterior que yo. Qué sucio, que me dormí. Qué sucio. Era un chiste. Era un chiste. Mira, okay, viendo el video. Llevamos 12 minutos hablando nada. No, no, musicalmente estaban teniendo la línea del hip hop. Eso es bueno. Porque aunque nadie lo esté haciendo. ¿De hip hop o de...? De rap hip hop. Porque es que esa es como que la línea. Si se van a reír, me avisa porque no, me voy. Dale, dale, dale. Cobro el contrato de 16-7 y me voy. No, pero mala, me voy a hacer mi propio YouTube. Dale, 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 dale. Es del hip hop. Es que era del hijo o del primo. Práctico está haciendo un nuevo género. ¿Era del hijo o del primo? ¿Por qué? Porque dice hijo. Adiantre, qué charro, que ropi. Ya. Dale, 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 nada, dale, pienso dale. Que está manteniendo la línea igual que el tema anterior y creo que el antes de ese. Ajá. Y eso es bueno. No es el estilo musical que está trending en este momento, pero es bueno porque se está distinguiendo musicalmente. Ya. Está haciendo algo pues que está manteniendo la línea. En cuestión de letras, me gustó. El coro no está muy largo, que a veces son cosas que a veces yo digo, diantre, si el coro es muy largo, yo no me aprendo los coros. ¿Cómo es que hace el coro? Corto. La, 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 no te duermas. Oh, sí. Ese no es el coro. ¿Y cuál es el coro? El que dice, diantre, yo pensaba que era la otra parte. Bueno, hay un, hay como un precoro. Hay varios coros. No te duermas, mi hermano, no te duermas. La, 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 ey. No te duermas, mi hermano, no te duermas. Copyright, copyright, copyright. No para. Sí, pero antes de eso, él dice... algo de Jesús. ¿Qué? Voy a josear lo que hay para mí, que si yo no sé qué haría. Exacto, yo pensaba que era ese. Ese coro. Es como que el precoro. Ese es el precoro. Sí. No me acuerdo. Voy a josear lo que hay para mí. Mira, práctico, pon la letra soy un king debajo desde que nací. Video. Ah, es verdad, es verdad. Voy a josear lo que hay para mí porque soy un king desde que nací. Eso que es un ganchito, quizás. Algo de los sueños, termina con algo de los sueños. Ah, dice... Si tú tienes un sueño, no te duermas. Y ahí dice, la, 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 no te duermas. Eso pues es aquí. Que es el canchito. Pues tiene varios. Hay un precoro y un coro. O un coro y un gancho. Ese es el gancho. Pues dale, eso mismo, dale. Pero es de ropa o es un gancho. Ya. De metal o de plástico. Boca, sí. Mira, nada, pienso que está chévere. Nosotros apuntamos aquí unas letras. Tira dos versos. Pero, ¿qué te pareció? Ah, ¿qué te pareció? El videíto. A mí me gustó el video así como que pasando por los pasillos como ese almacén. En verdad, está bufeo. El concepto es sencillo, pero está bufeo. O sea, en verdad se ve bonito. Sí, y en verdad también como que... Exacto, la temática está bufea de... Como que, pues, métele a tu sueño. Como que no te duermas, ese tío, no te quites, no lo dejes para después, no lo dejes para mañana, si lo puedes hacer hoy, ¿entiendes? Como que confía y métele al sueño. El supuestamente alquiló todo el almacén ese día para poder grabar ese video. Wow, pagó a todo el mundo ese día. Wow. O sea, como que a todos los almacenes los pagó para... Eso es bueno saberlo. Oye, son buenos saberlo. Práctico está generando un billete. Sí. O sea, Práctico gracias a Dios está... billete de verdad. ¿Verdad que sí? Creo que están buscando los de Monopolio, pues está repartiendo los shows de Monopolio. Ok, creo que tú estabas diciendo, próximo, dale, métele. Cari, vete, pasa. Vamos, ok, sí, sí. Ok. Hay momentos donde no, no debía haber dicho eso. Sí. Disculpa. Ok. Creo que a Steven le hace falta dormir. En vez de no duermas, Steven, duérmete un rato. La, necesitas dormir más. Steven, duérmete. Ok, dale. Ok, vamos allá. Ok, estas son las letras que nosotros apuntamos. Barras. Bueno, unas barras. Dentro de esas barras, yo no las apunté porque estábamos viendo el video y yo apuntando, Puchu con el video en la mano, Steven yo haciendo nada. Oye, yo te mencioné un par de barras también. Es verdad. No se ha hablado. Ay, no este sé. Se echa todo. No, yo dije, oye, yo dije que la escribí, oye, que Puchu. Claro que sucio. Aquí la gente te ayuda y después el único para atrás. El único que estoy loco. Yo la que dije fue. Mira, por eso es que te tiran en los podcasts. Por estar diciendo cosas que no son. Qué bueno. Samantha, ven acá. Por favor, escucha lo que dije fue que el celular y yo escribí la letra.
Mira esto, el único crédito que me dio fue el de aguantar el teléfono, que echan la tal. Y nosotros le apoyamos diciendo lo que decía. Me dijo, oye, Puchu, en verdad ayudó aguantando el teléfono. Bueno, pero si ¿qué tú sucio? No me... como si pero... yo fui el que te dije la barra. Y yo también. Que tú me diste la barra. Pues claro que sí, y le dio para atrás y yo le dije, mira, él dice tal cosa. Exacto, nos dimos entre todos. No, pero si te está echando todo el crédito tú. Tú y que yo apunté las barras. Ya, bueno, Puchu, okay, bueno, okay, bueno. Espérate un momento, espérate un momento. Molusco, nos vamos contigo para allá, porque aquí no nos hacen valer el contrato. Pero espérate un momento. Las cosas que nos dicen. Sácalo. Yo dije algo erróneo. Tú apuntaste la barra. Tú apuntaste la barra. ¿Quién la apuntó? ¿Yo? Pero era un trabajo de equipo. Colectivo. Colectivo. Acabaste de decir que yo no hice nada. Fue aguantar el teléfono. Ah, no. Ok, escuchen. ¡MBS! Tú eres un orgulloso. Por eso es que a ti te buscan los problemas. Tú te buscas los problemas solo. Escuchen un momento. Tú eres que Ropi SBS. Vamos a renunciar. Mira, si yo dije que apunté... A mí no me han hecho firmar contrato nuevo. Nos vamos el 14 yo de marzo. De marzo. Nos vamos, renunciamos. Mira, nos vamos. Yo dije, yo no dije una mentira. Yo dije que yo apunté, porque yo fui que la apunté en Notes. Tú no las apuntaste. Tú no dijiste eso. Sí. No, yo dije, yo apunté las barras. Nosotros no te ayudamos. Mucho aguanto el celular. Sí. Y que yo no hice nada. Eso fue lo que dije. Claro que hice algo. Decirte lo que estaba diciendo la canción. Exacto, y yo también. No, yo hice más que aguantar el teléfono. No volvamos a ayudarlo. Oye, no volvamos, no es una palabra. No, pero nosotros sí volvamos a ayudarte. Ok, vamos a la barra. Dale, zúmbalo. Ok, vamos allá. La primera barra que apuntamos. Pero yo no apunté, yo no apuntamos como que todas las barras. Mira, ¿me escuchaste lo que dijo? Yo no apunté. Yo no apuntamos. Sí, pero yo no apuntamos. Sí, porque apuntamos. Ajá, dale, zumba la primera. No cambies tu esencia auténtica. Esa es una de las cosas que él termina. Esa barra, ¿ustedes no me la dijeron o sí me la dijeron? Sí, esta es de la primera. Y te la dijimos y no la apuntaste. Y no la apuntaste. Eso que tú es el trabajo. Mal trabajo que tú haces. ¿Cómo? Entonces, si ustedes sabían la barra, ¿cómo era? ¿Cómo es la barra? Es que tú ahora. Sí, pero ustedes saben la barra, ¿verdad? Ustedes saben la barra. Vamos al 14, olvídate. Tu trabajo era apuntarla. Yo apunté esa parte. Y no lo hace bien. No cambies tu esencia auténtica. Apunté esa parte nada más. Las demás barras la apunté. Pues esa barra usted no me la dijeron, esa barra la apunté yo. No, ni la apuntaste también porque no la diste completa. Es que lo que me gusta, lo que pasa es que esa parte cuando él dice eso, porque acuérdate que práctico empieza diciendo un diccionario de palabras. Sí. Entonces, yo no, esa parte yo no la captaba mucho. Entonces, ¿qué pasa? A lo último está, él termina diciendo, no cambies tu esencia por algo, pues, no cambies tu esencia auténtica. Y en el podcast aquí de Rubinsky, él mencionó eso, como que, y a él me chocó porque es como que ya desde antemano él estaba viniendo con eso, ¿me entiendes? Como que para mencionándolo. Mí. Mencionándolo. Ah, pues para mí, obviamente. Él tiene un mensaje con eso, como que él encontró que... Eso se escuchó, ¿ok? Él encontró... Sonó bien asqueroso. Él encontró que tú mantenerte con tu esencia es bastante... Digo, es esencial. Y él lo, porque él lo mencionó en la canción y también lo mencionó aquí en el podcast. ¿Tú te acuerdas? Que lo dijo en Rubinsky. Sí, no, exacto. Que estamos hablando de que, obviamente, como que quizás, el mantener tu esencia no sea lo más trending, pero tiene identidad. Exacto. Exacto. Ok. Pues, por eso fue que lo apunté. Ok, pero otra cosa que apuntamos... Uh-huh. Pero tu amor por la promo, tu imagen falsifica. ¿Qué creen de esa barra? Ella, madre, puse esto ahí. No, que la gente va detrás de hacerse famoso, como quien dice, y a cuesta de nada. Uh-huh. A veces como que son solamente por el... No, y que también fingen una apariencia. Claro, dice, tu imagen poder... falsifica. Como que tú finges hacer algo solamente por promo, pero realmente tú no vives eso, realmente tú no eres eso. Tú, solamente o sea, quieres la promoción. Estás vendiendo hasta que logres alcanzar esa satisfacción y ya nada fue real. Exacto, no, y que estás vendiendo algo que no eres. Estás como que literalmente pues falsificando quién tú eres por la fama. Bro. Esa barra quedó dura. Esa está dura. Cobran caro los shows, pero las barras no valen ni un dime. Eso está duro. Tienen contenido, no hay contenido. Exacto, es como que... bueno, yo pienso que son los seculares, ¿o no? Yo pienso que él le puede estar tirando a los cristianos también. Aplica todo. ¿Qué? Cierren. Eso está cerrado. ¿En serio a los cristianos? ¿Por qué? Bueno, normal. Hay mucha gente... Es que yo pienso que en el mundo artístico... Yo no pienso que ninguna de esas para los cristianos. Pero me quiero saber tu mensaje. Pero yo pienso que sí. ¿Sí? Yo pienso ¿para cristianos? Sí. Pero como las barras de un cristiano... espíritu de... No, en serio. Sí, sí. En verdad, estoy hablando en serio. Pero como las barras de un cristiano no pueden costar ni un dime. Bueno, porque no dicen nada. Hay gente que... ¿Las barras de un cristiano? Sí. ¿Cómo?
porque no estás diciendo nada. O sea, hay gente que ¿cómo cuando escriben, te sientas a escribir, ajá, a veces no dicen nada. Pero dame un ejemplo, porque no estás diciendo nada ahí. Bueno, tú estás diciendo nada concreto. Bueno, te estoy diciendo lo que pasa. No. Dime cómo una persona cristiana, para ustedes, que piensan como una persona cristiana, dame un ejemplo de algo, no tienes que mencionar el nombre, bueno, obviamente, porque no vamos a decir el nombre, pero ¿cómo? Porque para mí, si tú eres cristiano, pues, caramba, si tú eres una persona cristiana, tú vas a mencionar cosas que tienen que ver con el fruto del Espíritu, sea el amor, paciencia, paz, mansedumbre, lo que sea, o vas a mencionar a Dios, vas a mencionar algo. O sea, para mí se me hace bien difícil que un cristiano no diga nada en sus canciones. ¿Realmente tú piensas eso? Sí, en verdad, hablando claro. No, yo, en verdad, o sea, yo pienso que la barra como tal. Ok, dame de hombre. Ajá, a lo que me refiero es, acuérdate, que no diga nada, es que no lleve un mensaje, porque a lo mejor tú puedes decir, esas barras están bien trilly, pero como que no está llevando un mensaje. O sea, hay cristianos que a lo mejor cantan bien trilly, pero la barra como que le está diciendo algo. Cuando yo que está diciendo algo es que es un mensaje positivo, comparado. Porque si dices, tus barras no valen ni un dime. Para mí él está diciendo como que, papi, tus barras corrompen, tus barras son unas porquerías. Porque aquí, yo lo veo más por los seculares. Pues, por ejemplo, los seculares cantan porquería, dañan el mundo, ¿me entiendes? Ese tipo de cosas. Seculares que cantan porquería de canciones, ¿me entiendes? Ok. Pues yo lo veo más así. Cuando, por ejemplo, un cristiano a lo mejor no canta, no tiene las mejores punchlines, no tiene los mejores delivery, no tienen las mejores barras escritas, está bien, perfecto. Quizás no tiene eso lo mejor, pero no significa que para mí no valga eso un dime. No sé si me entiendes. Como que él le está diciendo eso a las que hacen daño. Como que... Exacto. Para mí, las barras que no valen ni un daño son las... Las barras que corrompen. Todas las barras que corrompen, que le pagan un montón de dinero, son las barras que no valen ni un daño. Ok, eso es lo que no, tú no lo estoy dices. Viendo tanto como que si tú tienes el talento para tirar buenas barras o no. Eso es lo que yo estoy... Okay. No decir, me entiendo la diferencia. Pero sí, es que está hablando más. Bueno, o sea, yo te puedo entender y puedo estar de acuerdo, como que estoy de acuerdo con eso. Pero como que él está hablando específicamente de las barras. O sea, que es como que. Pues, sí, en cuestión de las barras, si tu mensaje es como que bien superficial, pues yo pienso que no. Pues ahí es como que puedes aplicar eso también. Porque es como que, pues, si va a hablar de lo mismo, porque. Hablar algo sencillo, algo superficial, incluso en lo cristiano, aunque es un buen mensaje. No está hablando de que el mensaje es una porquería. Está hablando de que en cuestión del contenido, de cómo tú llevas ese mensaje, porque yo puedo hablar del amor de Dios, pero puedo hablar del amor de Dios bien liviano y bien comercial y bien sencillo, ¿entiendes? Versus como que realmente adentrarme a ok, cómo yo puedo... hacer de esto como que el arte, ¿entiendes? So que ahí entra lo que es cuestión de barras, que es lo que yo pienso que él también puede estar refiriéndose, y diciendo, pues mira, en verdad, pues no vale nada. O sea, no es que no vale nada, es que pues vale poco. O sea, como que no te esmeraste para eso. Tiene poco valor. Yo pienso... pero no lo digas. No, en verdad me dio curiosidad. Uh-huh. ¿Entiendes? Me dio curiosidad saber. Yo pienso... Rápido. No, zumba. Él... conecta la parte de quién es el que se vende. En la frase anterior que él dice, por promoción, se me olvidó la barra. ¿Qué es lo que no, dice? Pero no creo que esté ahí. Pero ahí. ¿Qué es lo que dice esa frase que se me olvidó? Se me fue. Por promoción, su imagen, qué sé yo. Por la promo, tu imagen falsifica. ¿Quién falsifica una imagen? Todo el mundo. No, pero no el secular, por ejemplo, no tiene que falsificar que es calle. Porque lo va a hacer y no tiene que falsificar. Pero lo falsifica. La mayoría de la gente... Sí, pero, ok. Por ejemplo, lo que representa... Vamos a poner un Anuel o un John Chimmy. Ellos no tienen que falsificar que ellos... Ese es el mensaje que ellos están llevando de maleanteo. Sí, pero es falsificado porque ellos no son los maleantes. Está bien. Pero el mensaje de ellos va directo a hacer eso. Ellos no tienen que decir, nosotros queremos ocultar que nuestro mensaje sea malo. Que sea de hacer daño. Ellos no lo falsifican, eso es lo que te quiero decir. So, las barras que muchas veces que pueden no tener el valor que... Estoy aquí yendo a un viaje, pero que hay veces que tú quieres vender algo como que tiene valor y no tienen el valor porque no están haciendo nada tampoco. Como que tu barra puede no decir nada, aunque sea cristiano. Loco, si tú tienes una canción y la canción... Tú dices, yo tengo un mensaje que transforma, pero no dices nada nunca.
o estás criticando. Él menciona también a Larry Over en un momento dado, como que tú también puedes hacer daño cuando te enfocas en unas cosas en específico que no son necesariamente... Es que lo de tu imagen falsifica, yo pienso que lo puedes hacer tanto para bien como para mal, porque tú puedes falsificar ser el más religioso, el más espiritual y estás dando una imagen falsa, como también puedes falsificar, decir, yo soy un matón, los diablos, que si esto, si lo otro, whatever, y tú eres un bobo, ¿entiendes? Como que tú puedes falsificar también esa imagen de malo, ¿entiendes? Por eso digo que tú puedes falsificarla hasta ser exacto, un buen líder, un buen pastor, pero en verdad eres un desastre en tu casa. Exacto. Por eso, eso es lo que voy. Eso es lo que voy. Pero en el caso de un cantante secular, pues él directamente te va a decir un mensaje que no es bueno, porque, no todos, pero él te va a decir, que voy a matar, que voy a... Eso hace daño de por sí. Él no tiene que no quitar... O sea, como que eso no tiene valor y punto. Sí, pero como quiera están vendiendo algo que... O sea, la barra es tu imagen falsifica. O sea, que ellos están falsificando la imagen de que están... estamos en la otra frase, que es la de no valen ni un dime. Sí, por eso cualquiera de las dos. Yo en verdad lo pregunté con curiosidad porque en verdad para mí se me hace bien difícil que una persona cristiana no haga algo que cueste un dime. La palabra es la palabra de Dios. O sea, y no torna atrás vacía como que va a ser su trabajo. Si una persona cristiana está haciendo arte, quizás el arte no es el tipo más o la muchacha más brutal artísticamente. Hay gente que a lo mejor hace mejor arte que esta persona. Pero que no cueste ni un dime, no creo que sea... No lo veo en el mundo cristiano. No, claro. Tú lo dices por el mensaje, que es verdad. O sea, sí, tú puedes ser una piedra hablando del mensaje, porque la palabra de Dios... tiene valor. Ajá, hablando de mensaje, porque, por ejemplo, a lo mejor, un tipo viene y pinta un cuadro, bien hijo de la gran yegua, y cuesta, qué sé yo, 100 pesos, pero yo no jamás y nunca voy a pintar un cuadro así, no puedo pretender que porque yo soy cristiano, me digan, decirle, son 100 pesos igual, ¿me entiendes? No, porque si yo no sé dibujar, no sé dibujar, ¿me entiendes? Pero sí, a lo que voy es, porque como le está dando, ahí está dando de barra, o sea, estamos metiendo mucho, pero como le está dando de barra, pues yo no veo como que un cantante cristiano pues pudiera hacer algo que a lo mejor no tenga un valor ni de un dime. Claro. No sé, pero pues... Pero igual si tú... Claro, en verdad estamos yéndonos con una frasecita y nos fuimos a analizarlo, pero a lo mejor el contexto de él es lo que tú dices, que es simplemente lo secular. Yo lo vi más para lo secular. Y está bien. Ahora, igual tú como porque cristiano... Porque cobran caro. Y tus barras no tienen valor. Sí, que puede ser literalmente lo secular, pero igual tu mensaje puede ser malo siendo cristiano. Sí, eso cuando tu intención es hacer daño. Porque no, y a veces hasta la teología es malísima en las canciones, a veces. ¿Ah? Que la teología a veces en las canciones es malísima. Pero hay muchas veces que también se hace para hacer daño. Y como que dicen, cuando usan... Cuando usan la palabra hipócrita, la gente hipócrita, hijos del diablo, Jesús, cuando lo decía, era a los fariseos, que eran los religiosos de la época, no necesariamente a la gente impía o a la gente que no era, a los gentiles. Ajá. Y nosotros, la cultura de nosotros lo ha adoptado para juzgar, para atacar al no cristiano, cuando Jesús nunca lo utilizó a la gente que no lo seguía, ¿me entiendes? Entonces... Igual tú estás haciendo daño diciéndole, ustedes son unos hipócritas, hijos del diablo, se van para el infierno si no se convierte Jesús. Esa no era la dirección en la que él iba, ¿me entiendes? Entonces, tú puedes estar haciendo daño sin darte cuenta o por la ignorancia. So, puedes no tener valor también. Ok. Me estoy yendo ahí. Sí, te entiendo. Pero... Volviendo al tema de práctico. Sí. Lo más seguro él le estaba refiriéndose a la barra. No, pero te entiendo, pero a la misma vez... Quizás no es el método, obviamente, pero como quiera no es irreal. ¿Cómo es? Quizás no es el método o no es lo correcto, pero no es irreal. Tú dices lo que dije de hijo del diablo. Ajá, porque si tú estás mal y te vas para el infierno, ¿me entiendes? Claro. No, ok, yo no estoy diciendo que condenar está bien, porque condenar no está bien. Pero sí el mensaje, por ejemplo, pues si tú estás haciendo algo mal y sigues así, vas para el infierno, pues es la realidad, ¿me entiendes? Si eres cristiano, pues tú crees eso. ¿Sabes? Obviamente yo no estoy de acuerdo con que tú te vayas por ahí a mandar a todo el mundo para el infierno. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero el mensaje en sí no deja de ser erróneo. Exacto, no deja de ser cierto. Pero y si tú, mira, te voy a poner esto que tú mismo lo dijiste. Si hay una canción y teológicamente no está bien,
¿Tiene valor o no tiene valor? Ah, no, exacto, ahí, pero no tiene valor. Porque, sí, teológico, pero porque tiene un error teológico. Sí, hay muchas canciones de worship que sí, teológicamente... ¿Puedes mencionar una o te corta la pata? No, voy a mencionar. Pero hay canciones de worship que, sí, yo no... que uno le escucha y en verdad tú dices como que, diantre, esto teológicamente está al garete, medio al garete, bastante. Sí, sí. No, pero yo escucho canciones que ahora mismo no me acuerdo, no tengo nombre, como que dicen sí, como que, esto no está bien porque teológicamente... Pero no, tampoco pienso que lo hacen con... Aunque yo sé que las canciones teológicamente no están bien, no pienso que la persona que lo escribió... Está ahí pensando como que, esto es un error teológico, bacho, papi, vamos a tirar esto. Claro, es más, lo escribí hasta al revés. Escribí al revés para hacerlo más creepy. No pienso que el corazón de esa persona es así. Ahora, después cuando lo tiran y se dan cuenta, como que ya, es verdad, nosotros dijimos eso y en verdad eso no tiene sentido. Pero la canción pegó un ejemplo. No sé. Pero nada, como quiera. Después hacemos un podcast de eso, está interesante. Y es un súper paréntesis, pero hay ciertas cosas que están en ciertas canciones que realmente están bien mal, loco. Pero eso es para otro podcast. Después podemos buscar las canciones. Sí. Dale, vamos a hacerlo. Canciones. Okay. Si lo quieren, gente, déjame saber. El título saber. Va a ser canciones que no se deberían cantar la iglesia. Es más, y si ustedes conocen de canciones, pongan los links en los comentarios para nosotros hacer las canciones más rápido, ¿me entiendes? Como que para escucharla. La pueden linkear en los comentarios, como que de YouTube. Y nosotros vemos las canciones. Válgame, vamos a mandar el fuego. Vamos a mandar el fuego. Corillo, importante, mira, $4.99 los YouTube members. ¿What? Donde tú vas a recibir, mira, calles, emojis, descuento en la mercancía, contenido exclusivo, que tengo contenido exclusivo, ¿sabes con quién? Con Paula, con Joel y Felipetti. De verdad. Joel y Felipetti. Tengo contenido exclusivo solamente... Para los members only. Oye, y tengo contenido exclusivo que viene pronto con Realengo. ¿Qué? Sí, papito. O sea que mira, ahí está el contenido exclusivo y va a tener early access, que lo va a poder ver antes. Pero realmente, todo esto es como dije y sigo diciendo. Ajá, ¿qué tú vas a decir? Members only. Tremendo, gracias por eso. Oye, especiales. Ese estuvo bueno. Bien importante te lo voy a grabar para que lo tengas y lo pongas. ¡Pap! Gracias. Vamos a partir. Sí, gracias. Está bueno. Sin interrupción. Pero esto es un acto de generosidad, familia. En verdad, esto es para que tú te... Todo el contenido que nosotros hacemos aquí es gratis. Tú lo ves gratis, ¿me entiendes? Entonces, pues, nosotros queremos darte más contenido, queremos hacer más cosas, tenemos más ideas. Hoy mismo estábamos hablando Steven y yo de un par de ideas que tenemos. O sea que sí, si tú durísimo. Te unes a este canal y... Mira, pones $4.99 ahí al mes. Tú puedes ayudarnos a nosotros a crecer y nosotros podemos hacer más cosas para ti. Y tú te sigas involucrando con nosotros aquí. Y tenemos muchos planes, esa es la que hay. Pero esto es un acto de generosidad, corillo. Bueno, pues vamos allá. Espérate. Falta algo importante porque tú dijiste que este contenido es gratis. Es gratis para la gente que nos ve. Porque obviamente lo consume. A nosotros nos cuesta las luces, esta luz que tú ves ahí. Exacto. Este cuadro cuesta. No, ese cuadro no costó. Ese cuadro nos regalaron. Pero tiene un valor. No, tiene valor. Y vale más que un tú estás time. Diciendo que este cuadro no vale nada. Ah. Este cuadro cuesta mucho. Yo estoy diciendo eso. Yo entiendo que a él no eso le costó, no pero costó. La persona que lo hizo sí. Exacto. Es decir, que hay que ver el podcast. Pero va a decir, ese cuadro yo regalé. Yeah. Es verdad. Pero las luces, las computadoras, la Rodecaster, todo ¿este esto, micrófono? No, los micrófonos. Estabas diciendo las cosas que no han dado la gente. Es verdad. Cámara no nos la han dado nadie. Eso lo compramos nosotros. Los stands, los Rodecaster, las luces, todas esas cosas. El aire. El estudio, hello. El aire. Exacto, pero ya, exacto. Ya. Dale. No tengo que caerle eso aquí. El agua. Mira, dale, que se nos acaba el tiempo. Okay, porque nosotros necesitamos ir al baño y para el baño necesitamos agua. Dale, que nos tenemos que ir. Dámela por la próxima barra. ¿Qué? La próxima barra. Okay. Sería bueno que viniera Jaime por ahí para que le abran. Ah, ¿porque viene por ahí? Sí, está, que le abra. Ok, voy a abrir, hombre. Oh, my God, nosotros tenemos un desastre hoy en este sancocho. Por eso es como un canso sancocho. No sé dónde está el beeper, loco. Pues pichadera. Pichea. No sé dónde está el beeper. Pichea. Jaime, te abrimos ahorita. Ok. La cosa es. Ajá. La otra barra dice. Original. Ah, esa está dura. Esa está dura. Original hasta la luna. Es que no sé, no lo copio completo. Y tú copias hasta luna ahí. Y tú te copias hasta luna. Pero es que no la copié bien. No la copié bien aquí yo. No sé lo que dice. Eso está fuerte. Eso se lo está diciendo. Mira, ¿sabes a quién? ¿A quién? ¿A quién le tiró esa barra? ¿A quién? Di el nombre. Va a tirarla aquí al medio. ¿A quién? Va a tirarla al medio y quiero ver tu cara, tu reacción. Práctico. ¿Y es cristiano? ¿Qué? No quiero que grabe mi reacción. ¿A quién? Dilo. Voy a grabar su reacción aquí. Práctico le tiró. ¡A Puchu! ¡Puchinche, gabay! ¡Que bochinche! Son tiraderas, Matías. ¿A mí? ¿Por qué? Sí, porque tú te crees joven, te crees que eres lindo.
¿Te crees que sí, tiene... el problema es que él sí, se lo sí, cree. Sí, espérate, entonces, espérate. El problema entonces, es que todo se lo cree. Él me está roncando de que tiene chavo, de que tiene una Lamborghini. Que tiene una Lamborghini Horus, ¿verdad? Sí. No, pero es que. Y estas cosas son de Lunay. Entonces de Lunay. No entiendes. Okay, okay. Deberías aclarar. Que te vas a tatuar todo el cuerpo ahora, me dijiste. ¿Qué? Ah, sí, se va a tatuar todo el cuerpo hasta el cuello. Sí. No, que se va a tatuar hasta el cuello, mira, hasta el cuello. Ah, el tipo está revelado. Como una mara de eso. Y Práctico lo sabe, Práctico lo tiró. Ah, Puchu. Es que Práctico me tira a mí. Te tiró, papi. Comienza la tiraera. La pregunta entre es: Puchu, ¿tú le vas a tirar para atrás a Práctico? Práctico. En mi próximo tema yo lo voy a tirar. Te chavaste. No, tu próximo tema no, una tiraera. Para que se rompan las redes otra vez. Hacho, papi, una tiraera. Una tiraera tuya, de Práctico. Eso nosotros sí queremos ver. ¿Tú sabes que alguien me acordó tu tiraera a Manny Monte? ¿Quién? No te voy a decir, pero es como que, papi, es épico. O sea, eso no se queda aquí entre nosotros. La gente está cogiendo todo. Y estamos en tiraera porque Redimido le tiró en estos días a Queropi. Ah, sí, Redimido me tiró. Ah, yo lo vi. Y yo lo vi. Hecho, el lío que no va a tirar que con Radical 60 Islas y Pucho, que nosotros lo vamos a bajar con qué. ¿Con Radical 600. ¡Aguántate! 60. ¡Aguántate! De 60. 60. 60 en nota. Eso es una D. Literal. Es casi una F. Nosotros no trabajamos con D ni con F. No. Nosotros 600 para arriba. Esos son. Papi. Prepárate. Vas a tener que bajar la culpa cuando te tiremos esa tiradera a nosotros. A Redimido. Que tú vas a rogar que la maestra tire la culpa para que tú pases la clase. ¿Viste? Porque nosotros vamos a estar muy alto allá arriba. Hacho. Es más, le vamos a tirar con su propia pista. Le vamos a embaratar el ritmo. Literalmente. Bueno, esto fue un segmento solamente para que Redimido sepa lo que hay. Sí. Advirtiendo la Redimido. Papi, no jugamos con esta. Redimido, no, ¿verdad? No, y con mucho respeto, nosotros en el sancocho no jugamos. No jugamos, nosotros no vamos. Aquí nosotros cocinamos. No apto para mí. Y repartimos galletas. Uh-huh. ¿Galletas, tú dijiste? Sí, porque el sancocho tiene de todo. ¿De qué? El sancocho tiene de todo. Galletas. No, sancocho tiene galletas. Chocolate chip. Ah, ¿el sancocho no tiene galleta? No. ¿Y con qué tú te comes el sancocho? Ah, bueno, es por soda. Es por soda. Ah, es que este se imagina una chocolate chip. Sí, algo así. Chico, es una por Oreo. Soda. Ya, André. Vamos aquí. Dale. Estás distrayendo. Hacho, tú estás careto. Hoy es viernes de distracción. Ok, dale. ¿Cuál es la próxima barra? Pero mira, sinceramente, sí le tira a otra persona. Sí. A Larry Over. Ese sí le tira. Ah, sí. O sea, se le fue la mano. Yo pienso... ¿Verdad que no, nosotros aquí hablamos claro? Ayer le hablamos acerca de Marcos Yaroide, dimos nuestra opinión. Y Práctico se te fue la mano ahí. Pienso que se le fue la mano. Yo pienso que Práctico va a tener que encontrarse con Larry y darle un abrazo. Y pedirle disculpas. Uh-huh. En verdad quedó bien. Entra. En verdad quedó bien el... ¿Cómo era? ¿Cómo es que dice la barra? Larry. Oh. No, Larry. Este es el show de Práctico y que te saluda con amor. Era algo así. No dice, Larry. Oh. cántalo de nuevo. ¿Qué es eso? Y Larry, le. Oh. Larry, le. Oh. Larry, le. Oh. Este es el show de Práctico. Te saluda con amor. Se cayó producción ahí atrás. Ok. ¿Qué dice él? Lo pongo aquí. Larry. Yo puse Larry. No, yo puse la barra. Escribe. Larry, tienes que ver. Ah, es que no conecté el cable para escucharse. No lo conecté. A ver, yo te digo eso ahora. Él dice, Larry, mira a ver a lo que Dios te llamó. No puedes llamar sucio a lo que Dios ya limpió. Rápido. Ok. Larry, mira a ver lo que Dios te llamó. No puedes llamar un sucio a lo que Dios limpió. Un lío decir, un pío, qué sé yo. Un lío. Ok, ya, picha. Un lío decir, un pío al David que Samuel ungió. En verdad, esa barra quedó en la madre. No quedó, oye. Partió ahí. En verdad, está buena la madre. Está bien dura. Porque en verdad, ese corito de Larry, no sé cómo lo cantó Larry, qué sé yo, qué arriba. Larry. No, eso no es. Sí, era, decía Larry un montón de veces. Larry. Hasta que no me cuyera en el podcast. ¿Quién? Si te pillo en la calle, Larry. No. ¿Qué? Ah, usted está en el garete. Mira, voy a buscar la parte de Larry. Busca la parte de Larry. Pero esa parte quedó bien bonita, en verdad, porque él está diciendo bien buena, porque él está diciendo a Larry como que, bro, ubícate. Ah, yo lo tengo aquí. ¿La parte esa? No. Va atrás. Ya, loco, me ves. Ahí. Lara. Ah, no, ese es el coro. Dale, No, dale para adelante porque me da el copyright. Quítalo.
Quítalo del micrófono. No, no, pero dale, yo tengo aquí. Ahora, ahora. Mira, ey, Lari, yo te voy a decir un par de cosas. Ey, este rap no es de color de rosa. No. No, 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 yo no voy a tirarle. Búscate otra cosa porque si no te vamos a dar. No, no, no. No, no, loco. Ay, ¿qué? Ahora nos vamos a estoy vacilando, viral. Le vamos a dar y nos fuimos viral. Que tú dijiste que le vas a dar a Lari. A Lari, no, ya, no, 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 no. Así usted es uno puerco. Wow. En verdad, lo peor es esta que usted está aquí. Nos fuimos viral de nuevo, señor, pero ¿por qué? Lo peor es esta que usted está aquí, porque ustedes lo que hacen siempre tirarme a mí. En vez de defenderme, me tiran siempre ustedes dos. Yo estaba cabildeando. Ustedes aprovechan cualquier oportunidad para tirarme. Oye, jamás en la vida, no. Keropi. Oye. Oye, ¿cuándo nosotros hemos vacilado a Keropi? A Keropi, jamás. Por las loqueras que dice. Llevamos un podcast entero, cualquier cosa que yo digo me tiran. No, no. No, no, oye. ¿Tú dijiste que Plástico me tiró a mí? ¿Qué? Eso fue una se te fue la mano. Eso fue una falta de respeto. Sí, pero eso fue un chiste. ¡Arrepiéntete! Ah, bueno. Debería arrepentirte, Keropi, por decir que un puño, loco. Sí, le bajaron un puño, dijiste. Oye, ¿vieron bueno, no, también, está bien. Seguimos. Seguimos aquí. Ajá. Muchos quieren ver el cielo, pero no quieren el suelo. Uh-huh. O muchos quieren el cielo, pero no quieren el cielo, el suelo. Algo así puso, yo puse aquí. Está chévere. ¿Y por qué lo apuntaste? La apunté porque me lo dieron. No, esa barra tuya. ¡Ah, no! Esa barra tuya. Ah, pero vea, cabrón, hace como 5 minutos atrás todo eso lo hicimos nosotros. Pero no lo cambiamos. Esa la apuntaste tú solo. Ah, ok. ¿Pero qué significa esa barra para ti? Quieren el suelo, prefieren cuidar su pelo y su camisa terciopelo. Ajá. Para llegar... Terciopelo. ¿Qué es terciopelo? Y después dice, muchos quieren el rascacielos, pero no saben no, como que construir el suelo. ¿Qué es terciopelo? Es como terciopelo, que el, la tela esta que es como que parece de piel. Ajá. Piel no, pelo, así como... Es suavecita. Ya. ¿Cómo? Es como un terciopelo. Ya. ¿Tú no has visto las definiciones? Guiar, sinónimo... Cuando acción de guiar, acción de guiar. Brutal. Me saca por el techo. Esas definiciones me sacan por el techo. La tela que es terciopelo, básicamente. Sí, sí. Ya entendí. Es más o menos como la... la terciopelada. Terciopelación. No. La terciopelación. Esta es más o menos como tu barba. Pero cuando tú te le untas conditioner a tu barba. Pero son como... O sea, la... que tu barba es bien suavecita cuando tú le untas esa no es la que le dicen pana. ¿Tú has tocado mi barba con conditioner? Eso es lo que estás diciendo. Yo espero que no. Mira, esas no son como las de pana, lo que le dicen pana. Pama. Pana. No, sí, pana. La tela pana. Esas son las tenis de los árboles. Las que saben verde de los árboles. No, la tenis pana. La tela pana. Dice cuál es. Ay, son bien chéveres porque siempre te acompañan en los momentos difíciles. Ay, qué charro, tío. Espera, yo creo que te buscaba. No, pero terminado. Falta algo porque terminamos ahí. Ya, eso está la última hora que queríamos hablar. Pero esa barra es importante porque la gente quiere estar todo el tiempo allá arriba en el rascacielos o en el cielo, pero no bregan con las cosas que están aquí en la tierra. Sí, hay que rascar la tierra. Todos quieren ir para el cielo. Hay que rascar la tierra. Esta gente está malo hoy. Chicos, no, pero esa barra. Sí, es verdad. Pero se van a poner con nosotros después porque hicimos un rajito de este tema. No. Oye, estamos sacándole tela. Para específico. Parte de alta. Oye, ¿cómo era calvo? ¿Cómo era calvo? ¿El qué? Pero. Tercio pelo. Calvo, Dios, qué loco. Ah, está mal. Algo así. Está mal. Terciopelo. Okay. Tercio pelo. Pero mira, lo que me refiero es que hay gente que quiere ir para el cielo y no hacen nada aquí en la tierra. No hacen la voluntad de Dios, no hacen nada. La linda. Ya están salvos, pero no hacen nada por el prójimo. Sí. Y como esa vara está dura. Son los más espirituales, pero papi, no bregan con su carácter, no ayudan a la gente. No bregan con las cosas que están aquí en la tierra. ¿Me entiendes? Igual que mucha gente. Y quieren montar la iglesita rápido. Exacto. Oye, gente. Pero hay mucha gente que dice algo de rascacielos, porque él dice como que algo de rascacielos, pero monten.
dice algo como de suelo, ¿verdad? Pero la cosa es como que también mucha gente quiere lograrlo, quieren estar ahí arriba en el tope, pero esto no empiezan desde la zapata. Es como que, bro, tienes que ir poco a poco. No puedes estar ahí arriba en rascacielos y no montar el primer piso, el segundo piso, ¿me entiendes? Mm. Claro. O sea que mucha gente como que quiere esa gloria, por decirlo así. Los pies en la tierra, tus zapatos en la gloria. Eso, ¿ves? No tienen los pies en la... Óyeme, que trefe... O yo lo que traigo es flow. No, esa era la tiradera, una tiradera de Astor Lefa, ¿verdad? Que decía eso. ¿En verdad? Ah, sí. Yo no sé. A Don Omar. ¿En verdad? Sí, ¿de verdad? Loco, es icónico. Wow, no sabía, no sabía. Sí. Pero entonces... Es que yo en verdad no escuché esas canciones. No, y en verdad también. Tú, chequeate. Hay gente que quiere estar en rascacielos. Uh-huh. Y no trabajan el suelo primero. Entonces, si tú haces una torre y el suelo, lo que tú no empiezas en el suelo, no tiene la zapata firme. Cuando estés subiendo, si se zambalea o viene un vientito, va para el piso. Así literal, mismo. Wow. Literal. Wow, este Puchu. Yo por 5 segundos pensé que iba a estar diciendo exactamente lo mismo que iba a decir. Era como que lo que está diciendo. Lo repitió. No, pero no, a Puchu no, le no. puede dar una embolia cerebral en este momento si él sigue diciendo algo tan profundo como sí, eso. Literal. Así que le pedimos. ¿Embolia eres tú? ¿Qué dijo? ¿Qué te dijo? Mira, mira. No sé qué. Estamos usando palabras ahí hoy. No, no, pero... Es verdad. Si tú, pero sí. Si, tú tienes que ser como una penca. Como... Caramba. Nada que ver. Mira. Ajá. Cuéntame más. Dale. Que quiero saber cómo es eso. Zumba. Bueno, ¿cómo? Dale, chico, cuéntame. Ajá. Chico, porque sí. Cuando viene actualmente eso, las pencas se doblan. Las pencas no son como un tronco firme. Las pencas se doblan. Las pencas. ¿Mm? No serán el bambú, los bambú. No serán las palmas. Bambú. Sí. La palma. Sí, no, pero la penca no es la palma. Sí, las pencas son las que caen. Las que caen encima de la casa. Exacto. La palma. La que si tiene el carro, papi, te quedaste sin cristales. Exacto. No sea como la penca, porque se van volando. La palma. Dije la penca, me equivoqué. Y los bambú. Sí, los bambú. Sí. ¿Los bambú? Sí. ¿Los bambú se doblan? No. Sí, porque los bambú se tardan años en crecer, porque empiezan a crecer para abajo. El problema de cuando hay muchos bambú, ajá, es que te asustan. Si tú bambú. Ahora, chico, que charro. Que charro, tío. Ay, no me dejé. Qué charro. Está bien malo, está bien ya, malo. Ya, ya, tengo que ir ya. Pero, ok, mi pregunta es, vamos a hacerlo en serio, porque ya, espero que se pongan con serio. Nosotros. Ya, ya, como que la canción es no te duermas, porque obviamente si tienes un sueño, no te duermas. Exacto, mira, esta es la enseñanza esta que vamos a hablar ahora sí. mismo, después sí, de 48 serio. Minutos. Cuando tú estabas en cuarto año, Keropi. Ajá. Ah, ¿tú no te grabaste? Qué puerco. Él no sabe qué es eso. No lo dije por eso. Quiero pique una palma, penca. Botado de con esos años. No llego ni a diciembre. Noviembre, papi, no regresen más después de Acción de Gracia. Qué poquito son. Ay, qué poquito. Ay, eso fue, oye. Ay, no, pero no lo llegó a esa intención. Ay, es que la pregunta era como que, un ejemplo. Ay. Yo no juzgo a Keropi porque una vez en cuarto año yo fui a coger un examen porque no me lo sabía de español y recuerdo que, mano, yo... Pero esta historia se corta porque te estoy cerrando. Yo le testé a alguien como que, mira... ¿Qué testé tú cuando tú estabas en cuarto año? Había celulares. Le tiró una piedra. Una paloma. Le mandó un búho. Señal de humo. Y la paloma ahí... No, pero yo testé... No, pero en serio, el celular que yo tenía era de los que tenían el... Chicos, no sean busteros. No, ya eso, viejo, en serio. Sí, sí, yo tuve eso. Pues entonces... Tú tenías que, para testear, si era la B, tenías que hacer dos veces, porque era A, B, C en el mismo número. Exacto. Así. Bien porquería. El punto es que yo testeé, dime las contestaciones, papi, cuando entregó el examen, que estaba casi todo en blanco, me llega el mensaje con las contestaciones. Y no... Quería compartir esa historia para que vean que no todo el mundo es como que está en cuarto año, es perfecto. Así que te acompaño, no en tu sentimiento, porque yo me agradezco, pero básicamente no fue como que... El tío es que está hablando. No te ayude. Yo, tío, este no te ayude. Alucinando ahí. No, porque yo me envié un mensaje, nunca llegó. Tío, yo entonces... entendí divino lo que tú dijiste de la historia. Yo nunca entendí la historia. Como que no fue él solamente que no estuvo bien en cuarto año.
Ok, pues dale un minuto. ¿Cómo que te quería apoyar? No, pero es que no entendí nada de lo que dijiste. Sí, bueno. Que en un examen pues no me fue bien. Ya, entiendo. Okay. Entiendo. Como que... Qué bueno. O sea, digo, qué malo que no te fue bien. Mm. Pero no, mira, la pregunta decir, es, amigo. Como que cuando estás en cuarto año, ¿qué tú pensabas que te ibas a hacer? ¿Cuál era tu sueño? Que tú decías, acho, yo quiero hacer esto. Pero dilo a los 18 para que... Pues 18 años, 18 años. Yo por lo menos quiero ser policía. Oye, porque ustedes son unos puercos. ¡Policía! Espera, escúchame. Dije, puerco, ¡policía! Dije a los 18 años. No dije Kindle, dije cuarto año. Ya, Kindle. Son unos puercos. Pero puerco. ¿Por qué no lo pudiste ser? ¿Sabes todos los policías que nos están escuchando? No, pero ¿por qué no pudiste ser policía? Pero no, no. Yo no quiero ser policía, era vaciando. Okay. Yo quería, en Belán Belán, yo en cuarto año no sabía qué hacer. O sea, que no me puede hacer esa pregunta a mí porque yo no tenía como un sueño así de que, ah, ya, yo quería lograr esto. ¿Ustedes sabían qué ustedes quieren hacer en cuarto año? Como que ustedes decían, ah, yo quiero dedicarme a esto full. Sí. Yo, ¿qué yo, cosa? Pues digan. Bueno, yo, en verdad, yo quería hacer radio, realmente, realmente. ¿Tú querías hacer radio? ¿Hacer radio? Hacer radio, dije, okay. Hacer radio. Ya, a mí me aceptaron en la Universidad de Arecibo por comunicación teleradial. Pero... ¿En Arecibo? Bien, ¿pero en Arecibo dan eso? Sí. Es la una universidad que... ¿De verdad? Sí. Pero con cosas así de tierra y de... hablar la tierra y cómo comunicarte de lejos. Allá. Estoy tan bien, fíjate. Pero en, es que acá dan comunicaciones en otros lugares. Sí, pero ¿quién va a Arecibo a estudiar? Porque a Puchu no lo quiero en la universidad de acá. ¡Estás loco! Más altita. Exacto, no. ¿Por qué no? Tú tienes un punto de GPS. Mándalo un parecido. ¿De GPS? GPS tú dices. No, ¿cómo sabes? Diablo. Diablo, ¿pero qué le pasa? GPS. Pero ajá, ok, mira, vamos, estamos terminando. Ajá, el punto es que él quería el parecido y no lo cogieron. Exacto, me cogieron, pero no fui para allá porque estaba bien lejos y en verdad me fui para Río Piedras a estudiar comunicaciones. Ok, y... pero no fue teleradial, fue comunicaciones normales. ¿Y tú, Steven, qué tú querías? No. Oye, Steven, ¿tú qué tú querías? ¿Cuando estabas en cuarto año sabías que tú querías yo, hacer? Yo, cuando estaba en cuarto año, yo decía, en verdad a mí no me gusta nada, me gusta la música, quiero estudiar música para dedicarme a la música. ¿Pero cuál era tu sueño? Ese. Como que dedicarme a la música full. Ah, okay. Pues duro, ustedes estaban ya. Ustedes estaban como que decidido de cuarto año, yo no. Sí, pero a la vez en la música hay cierta incertidumbre porque no es un trabajo como que tú estudias y lo lograste y te vas ahí. Sí, pero lo que me refiero es que tú sabías por lo menos algo, aunque fuera música y después brincabas para el contable, pero por lo menos sabías algo, ¿me entiendes? Sí, yo pero. Yo estaba como que. Bueno. Pero igual yo pienso que hay ciertos sueños, como que, por ejemplo, en el caso mío de la música, donde yo quisiera quizás. Estar todavía no he llegado a donde uno quisiera estar. Y es un camino como que aunque en cuarto año yo lo veía diferente, uno se da cuenta, papi, es más difícil y no te puedes quitar. O sea, como que no es como tú, ah, yo todo el mundo quiere hacer lo que hace Keropi, pero tienes que darle lo que le da Keropi. Sí, pero... Entonces, no, que en cuestión de sueño, a veces la gente lo ve lejos y ve gente que lo hace y piensa que es fácil. No, sí, pero me refiero a eso que como la pregunta era como si tú sabías. Uh-huh. No se trata de si es fácil o no, porque si al fin y al cabo tú después entras al juego y te das cuenta uh-huh. de que, ah, ya antes que tú haces esto, pues, está bien, es diferente. Pero sí, por lo menos ustedes tienen una idea de lo que querías hacer. ¿Hacia dónde quería ir? Sí, más o menos. No, o sea, no porque terminé. Es que, mira, por ejemplo, el tema de práctico habla de eso, que si tienes un sueño, no te duermas, ¿verdad? Sí, sí. Como que métele mano. Pero al fin y al cabo, en cierto punto, el no te duermas también es una como que una idea de que no te puedes quitar, no te puedes dejar, no te puedes... ¿sabes? No puedes bajarle, no te duermas, es como que tienes que trabajar, ¿me entiendes? Como que no es solamente una idea de que no te rindas y más nada. Tú puedes, en el no te duermas, tú puedes poner todas esas cosas ahí. Claro, sí, porque tú, trabajar, esforzarse. Esforzarte, que va a haber momentos malos, pero no te quites, ¿me entiendes? Esas porque, cosas. O sea, tú quizás no estás durmiendo, pero quizás estás tirado en la cama, estás sentado creo ahí. Que, haciendo sillón, nada, procrastinando. Haciendo nada. O sea, que ahí el sueño no se va a cumplir. O sea, no claro. Estás durmiendo, pero estás durmiendo. Exacto. Creo exacto. Que desde que Práctico sacó el tema, no ha dormido y la esposa está bien molesta con él. Duérmete, este Práctico. Y él dice, no te duermas. No, porque tengo que cumplir mi sueño y era así. Pero un saludo a Práctico y a la bebé, a Hanna. Ah, sí, ya. Está bien bonita. ¿Tú la viste? Claro. Sí. Pero pienso que... ¿La has visto, Sangano? Sí, la he visto ya un montón de veces. Ya. Yo también. Sí. Sí. Ah, ¿verdad? ¿Tú no la has visto? Yo la he visto, sí. Yo no la he visto. Tú no la has visto, yo Práctico, la he visto. Práctico, eres un lechón. Porque no me has invitado a tu casa. Estoy bien molesto contigo. Y te lo quiero dejar saber. Y cumple tu sueño.
Vamos allá, Corillo. Importante. Uh-huh. Mira, Queropis Playlist, Corillo. Mira, ya somos 719 en el Playlist, Corillo. ¡Un aplauso! ¡Wow! ¡Wow! Oye, quiero lo nuevo. Tengo cancioncitas nuevas ahí para ustedes. Mira, ahí está el Flow Celeste de Baraja. Sale No Te Duermas de Práctico, que lo estamos hablando aquí todavía en el Playlist, ¿ves? De Yabu de Kenny Rivers y Emily Brown, que tiró el S150, Corillo. Quiero Worship ¿Ese también. Último que diste, quién es? Ese, Emily Brown. Emily Brown. Emily Brown. Emily sí. Brown. Emily Brown. Emily. Emily. Es Emily. Ann Millie. No. No. Ann Millie, exacto. Ann Millie Brown. Exacto. Emily. Y en Quiero Worship, Corillo, tenemos a Geno que sacó un álbum nuevo y le pusimos una cosita aquí, papi, que se llama Te Amo. Ay, está viendo. Con Karen Espinosa, familia. Está viendo, era y mira, real. Ya somos ahí 300 listeners, casi 400 ya, Corillo. Y en Quiero English, casi pues, 500. Hay 22 listeners, pero ahí tengo varias canciones nuevas. No pasa que todo el mundo no le casi gusta 100, el inglés. Casi 100. Pasa que a la gente no le gusta el inglés, parece que muchos no le gusta el inglés, pero está bien. A lo mejor lo que te siguen no, no, pero eso tiene mucho followers. Sí, tienes que ponerle I Want Worship. Exacto. ¿Por qué? Quiero worship. I Want. Como que tu nombre en inglés. Te estoy de acuerdo con Pucho. Sí, por eso no va para ningún lado si le dejas ese nombre. Eso te va a caer. Es que ese es Quiero English. Ese no es el de Quiero English. I Want English. Quiero English. I Want English. Sí, I Want English. I Want English. Ok, Corillo, esto fue Sancocho. Pueden buscar a Steven Pantoa en las redes sociales como Steven Pantoa. Music. Exacto. En las redes sociales, búscame en YouTube. Sí, y muy también bien. Estoy en Spotify, toda mi música. Y puedes seguir a XM Music Group, que vamos a hacer tal musiquita prontito. Wow. Y duro. Soy punto. Toco el micrófono porque tiene la tetilla. La barriga quería hablar. Mi tetilla estaba gritando. Y yo. Soy Punto Puchu en todas las plataformas digitales, en todas las redes sociales. Sigan escuchando. Quiero verte. Vamos a darle. Esa es la que hay, Corillo. Nos vemos. Pues Sancocho. A la mía, eso fue mi tetilla que estaba gritando. Ay, bendito sea Dios. Buen fin de semana, familia. Buen fin de semana.